Afganistán ya no encuentra la manera de llamar la atención al ver que el poder se le va de las manos. A 80 días de haber perdido la elección, sus acciones solo demuestran sus deseos de poder. Pareciera ser que padece el síndrome de Ubris, un trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a personas que ejercen el poder en cualquiera de sus formas. Los solidarenses tomaron su decisión el pasado 6 de junio, demostrando no estar de acuerdo con la administración que preside Laura Beringstein, llena de corrupción y de sinsabores. Los ciudadanos tienen deficientes servicios públicos, cobros excesivos de impuestos y extorsión, y el hartazgo lo demostraron en las urnas. Pero Laura Beringstein no acepta su derrota. Ha hecho de todo, pero la voz del pueblo no puede cambiarse. En su desesperación ha convocado a marchas, pagadas por cierto, ya que los participantes que transportan en camiones ya en su mayoría son habitantes de invasiones de Playa del Carmen. También hay que mencionar que Lili Campos Miranda, presidenta municipal electa de Solidaridad, el día de ayer presentó un oficio dirigido a la alcaldesa Laura Esther Beringstein, una audiencia el próximo día 30, para comenzar el proceso de entrega-recepción. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.